Hola, muy buena noche. O buen día o buena tarde, dependiendo en qué momento estén viendo este video. Bienvenidos una vez más a The Fortress. Saben, este fin de semana me percaté de dos cosas. La primera, muchos de los canales de cómics, o por lo menos los que yo he visto, casi no hablamos de cómics. Te dan datos curiosos, te dan noticias de la industria, o hacemos reseñas de las películas que adaptan las historietas, pero realmente no hablamos mucho de lo que se está publicando, de estas historias, de arcos narrativos que sean recientes o también clásicos como Batman Year One, Secret Wars, la saga de los clones de Spider-Man, muchas cosas que se han publicado, cosas muy extrañas como Archie contra Depredador, Superman contra Alien, Spawn Batman. Hay mucho material. Y la segunda de... no habíamos subido videos de cómics aquí en The Fortress. Sí hemos platicado en streams, pero realmente no había habido una reseña o una plática entre amigos respecto a las historietas. Entonces dije, creo que ya es momento de empezar a compartir estas lecturas. La primera que escogí para estrenar esta seccioncilla, pues es Civil War 2. El último evento que nos ha dado Marvel antes de que empiece Secret Empire, que ya no le falta mucho, estamos un par de semanitas o menos, y es algo que causó un poco de polémica en su momento, porque sí se siente este reciclaje de ideas, de por qué volver a lanzar un Civil War si ya teníamos uno, qué cambia, es un relanzamiento, es una nueva historia, qué sucedió. Vamos a estar platicando de todo eso en estos primeros videos, nos vamos a ir de dos en dos. Hoy toca el número 0 y el número 1, y un pequeño extra, un detallito que se nos dio en el Free Comic Book Day, que nos narra, nos expande un poquito lo que sucede dentro del número 1 de Civil War. Así que en su momento vamos a llegar a él. Vamos a empezar con el número 0, que es básicamente el prólogo. Si ustedes tienen sugerencias de algún arco que les gustaría ver, yo ya tengo varios en la cabeza, pero si quieren que hable de algún cómic en específico, déjenlo en la caja de comentarios. Si está muy difícil conseguirlo en formato físico, o está muy caro o cosas así, pues podremos checar la posibilidad de comprarlo en modo digital a través de Comixology o a través de la app de la editorial en turno. Pero bueno, primero la prioridad va a ser enfocarnos en los que ya tengo físicamente, que es mucho más accesible. ¿De qué trata este primer número 0? Bueno, de entrada les puedo decir que el guión está a cargo de Brian Michael Bendis, uno de los cabecillas de Marvel, uno de los escritores más prolíficos que tienen hoy en día, que se echa unas 3, 4, hasta 5 o 6 series por mes. Entonces es uno de los escritores más involucrados en el universo Marvel. El arte de este cómic está a cargo de Olivier Coipel. Entonces empezamos con Jennifer Walters, mejor conocida como She-Hulk, que aparte de ser una superheroína, se dedica a esto de las leyes, ¿no? Es abogada defensora, y este juicio en particular es bastante interesante, y creo que este número abre muy bien porque invita a la discusión y al debate filosófico sobre qué viene primero, si el crimen o el castigo. Ella está defendiendo a Jonathan Powers, mejor conocido como Jester, un antiguo criminal que ya se dedica a vivir su vida tranquilamente, pero unos policías deciden ponerle una redada y se disfrazan de sus amigos, se van como policías encubiertos, están en una noche de copas platicando y empieza a recordar cuando era villano, entonces usan ese pretexto para arrestarlo. Entonces el argumento de defensa de She-Hulk es precisamente eso, que no hizo ningún crimen, no salió a la calle, no robó, no asesinó, simplemente estaba platicando con lo que él pensaba que eran sus amigos acerca de su vida criminal, lo cual está siendo usado para tratar de encarcelarlo injustamente porque no ha vuelto a reincidir en ninguna de sus conductas criminales. Este es el opening statement, es con lo que nos presentan esta historia, que se va a volver algo muy importante porque precisamente el meollo de esta Civil War 2 es esta cuestión a la Minority Report. Por un lado vamos a tener los que consideran que sí debes detener el crimen antes de que se cometa, pero no sabes a ciencia cierta si se va a cometer, pero te da una cierta sensación de seguridad saber que impediste que sucediera. Y el otro lado, encabezado por Iron Man, es que hasta que no se cometa el crimen, tú no puedes castigar absolutamente a nadie. Entonces, esa va a ser la discusión filosófica en lugar de los daños colaterales, o de si los héroes deben de estar registrados, o lo que nos presentó Mark Millar con Civil War 1. Aquí nos vamos a centrar más
en este choque de ideologías de crimen antes del castigo o el castigo antes del crimen. Después vemos a Rhodey, James Rhodes, mejor conocido como War Machine, en una misión bastante sencilla, realmente no hace nada, unas páginas de relleno, pero aquí viene un punto importante. Lo vemos platicar con el presidente. ¿Y de qué están platicando? Bueno, el presidente dice que ya hay tantos superhéroes que eventualmente alguno va a querer ser presidente, y qué mejor que sea Rhodes, que viene de una carrera militar, viene de servir al país y no es como Tony Stark, que siempre ha sido un multimillonario excéntrico que se ha dedicado a tomar la justicia por sus manos. Rhodey siempre se ha guiado por su ética como soldado, entonces el presidente le dice, pues vente de secretario de defensa y cuando termine mi turno te postulas y tú vas a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos. Lo que sigue a continuación es el origen de un personaje central para todo este desarrollo de Civil War 2, Ulysses. Ulysses es un Inhuman que tenía una vida normal, era un joven estudiante de universidad tranquilo, sin nada que preocuparse, hasta que llega la neblina Terrigen. La neblina Terrigen es básicamente lo que activa tu DNA Inhuman que llevas por dentro. Los Inhuman son esta raza de seres que fueron humanos en algún punto, o son humanos por la mayor parte, pero que hace mucho tiempo llegaron a nuestro planeta, una raza alienígena, no recuerdo exactamente bien, les voy a checar el dato quiénes eran. Creo que eran los Kree o los Celestials. No me acuerdo si son los Kree o los Celestials. El caso, se los voy a checar y en el siguiente video que hablemos del número 2 y el número 3, ya les rectifico ese dato. El punto es que esta raza alienígena experimentó con los humanos en el pasado y ahí hizo unas alteraciones genéticas. Entonces todos los descendientes de esa camada de humanos que usaron para experimentar genéticamente son los Inhumans. Y cuando son expuestos a la neblina Terrigen, se activa ese factor inhumano y generan sus poderes. ¿Cuál es el poder de Ulysses? Poder ver el futuro. Pero no solo es una visión y ya, es algo mucho más profundo. Esto quiere decir que vive las visiones, entra como una realidad alterna donde es como si se teletransportara a ese mundo que él está viendo y puede experimentar el terror en carne propia. Luego vemos un par de una interacción entre Doc Samson, que es uno de los personajes de soporte de Hulk, con Carol Danvers, mejor conocida como Captain Marvel, después de que le cede el título de Miss Marvel a Kamala Khan, que también es una inhumana que obtiene poderes de elasticidad muy similares a los de Mr. Fantastic. Y Doc Samson, aparte de ser superhéroe, también es psicólogo, entonces trata como ahí ver, checar cuál es el estado emocional de Captain Marvel. Vemos un poco más de discusiones filosóficas y aquí empezamos a ver las diferentes posturas. Tenemos una interacción entre She-Hulk y Maria Hill, que es la directora de S.H.I.E.L.D., donde Maria Hill le informa que Jonathan Powers, Jester, fue asesinado en la cárcel, lo cual empieza a generar un poco de culpa en She-Hulk porque ella no lo logró defender propiamente en el juicio, fue encarcelado y asesinado dentro de la cárcel. Y dice, pero él era inocente, no cometió ningún crimen, no pude demostrar o no pude convencer al jurado que no había cometido ningún crimen y ahora está muerto porque... sí, porque así es la vida a veces, pero se pudo haber evitado si la ley hubiera funcionado como tenía que funcionar. Pero aquí entró este prejuicio que ya tenía el jurado por su conducta previa como criminal y María Gil le dice, es que lo hubiera vuelto a hacer. Y She-Hulk le dice, no lo sabemos, pero María está segura que sí. Y muchas veces eso es algo con lo que no se puede lidiar, no es algo contra lo que puedas luchar. Si alguien tiene un prejuicio, pues no se lo puedes quitar, porque aunque argumentes y le presentes datos o le presentes hechos, si ellos están empeñados en creer algo, pues va a ser muy difícil que los hagas cambiar de opinión, y creo que es algo que este cómic en particular rescata mucho. Hasta ahorita vamos bien, el primer número o el número cero nos presenta la raíz del debate filosófico de esta nueva lucha entre superhéroes, no tanto contra supervillanos, pero las cosas se van a empezar a complicar bastantito. El número uno, empezamos con Ulysses aprendiendo a usar sus poderes, o bueno, más bien siendo rescatado por la familia real de los Inhumans, encabezados por Medusa, para darle entrenamiento porque ellos protegen a los de su propia especie. Ellos son muy solidarios con el resto de los inhumanos porque pues, es su sociedad, son sus compatriotas, entonces van por Ulysses, lo rescatan y lo empiezan a entrenar. Después de eso abrimos con una batalla, unas cuantas páginas de mucha acción, donde vemos al equipo de los Vengadores encabezados por Iron Man
estos nuevos Vengadores que no son como el equipo clásico. Hay algunas diferencias muy marcadas. Por ejemplo, aquí tenemos a Mike Morales, que es el nuevo Spider-Man. Después de la fusión del universo Ultimate con el universo 616, a raíz de Secret Wars contemporáneas, las Secret Wars modernas, por así decirlo, pues bueno, ya se fusionaron. Entonces ya está Miles Morales de este lado. Sam Wilson, anteriormente conocido como Falcon, ahora es el Capitán América después de que Steve Rogers perdiera el suero del super soldado, que ya lo recuperó, ya está bien y tiene su propio cómic, que es Steve Rogers, que también levantó polémica porque resulta ser que era un agente de Hydra. Ya explicaron por qué y tiene que ver con el cubo cósmico, pero bueno, esa es otra historia que ahorita no nos compete. Está Kamala Khan, está Sam Alexander, que es Nova, y están peleando contra un Celestial, que son seres gigantes y antiguos del universo con muchos poderes que básicamente pueden devastar todo. Tenemos un panel bastante bueno, donde vemos un spread con varios de los héroes, y obviamente necesitan mucho apoyo para combatir esto. Entonces, aparte del equipo central, vamos a ver un segundo equipo exclusivamente de magos con Magic, Hellstorm, Doctor Voodoo, Shaman, encabezados por el hechicero supremo Doctor Strange. Ellos van a hacer un encantamiento para llevar al Celestial a la dimensión a la que le correspondía y así ganan el día. Vamos a pasar un par de páginas y se van a la pachangona, ¿no? Algo similar a lo que vimos en Avengers Age of Ultron, después de que derrotan a Hydra, o el último vestigio de Hydra, con este varón Stroker, y que recuperan el cetro de Loki. Se van a la torre de los Avengers para echarse unos tragos, estar relajados. Pues más o menos así es esta escena. Le dan las gracias a los inhumanos porque sin su colaboración no hubieran podido detener al Celestial. Entonces todos están muy relajados, todos están muy tranquilos, pero entra la duda de cómo sabíamos que iba a atacar este ente tan poderoso. Entonces tanto Captain Marvel como Iron Man se acercan a los Inhumans y le dicen a Medusa: oye, pues muchas gracias por hacer esquina y tirar paro, pero ¿cómo sabías que este Celestial nos iba a atacar en este momento? Entonces Medusa les dice: a ver, vámonos al rinconcito, vamos a alejarnos del despapalle de la fiesta y les digo acá en secreto. Y les presenta a Ulises, les dice cómo funcionan sus poderes, y Iron Man sí se saca mucho de onda y les dice: a ver, wow, a ver, espérame, ¿estás diciendo que el chico ve el futuro o un posible futuro, o cómo vamos a definir sus visiones? Traen a Jean Grey para que le haga ahí un examen mental con sus poderes psíquicos, vaya. Y descubre que no le pueden leer la mente, está bloqueada. Algo ahí no le dejan ver la mente de Ulises, entonces no pueden aclarar bien cómo funcionan sus visiones, lo cual genera un poco de escozor en los héroes. Pero para Carol Danvers, que esto también es algo que no comenté en el número 0, en parte de su conversación con Doc Samson, es precisamente esa, que dice que tiene una prima que todo el día se la pasa evitando que sus hijos tengan accidentes porque los niños corren con las tijeras en las manos, se avientan de la cama. Entonces que siempre está como en un estado de alerta, y qué pasaría si en lugar de siempre estar reaccionando a lo que pase, pudieras prevenir las situaciones, lo cual va a ayudar mucho a entender el perfil psicológico de Captain Marvel para estos eventos. Aún así siento que en muchos puntos claves su personalidad se cambia drásticamente solo para que funcione la historia, sin nada que realmente apoye por qué se cambió. Lo mismo pasó con Civil War. Siento que Iron Man y Reed Richards se alocan nomás porque sí, llegan a medidas extremas solo porque la historia lo requeriría y no porque haya sido una evolución orgánica de los personajes. También en algún momento, si quieren, podemos hablar de la Civil War original. Pero retomando esto, empiezan a verse las divisiones y empiezan a formarse los bandos discretamente, porque unos apoyan que Ulises sea usado para ver el futuro y prevenir muchos de los problemas grandes que podría presentarse y los héroes tendrían que solucionar, inclusive antes de que haya víctimas o haya daño colateral a una escala gigante. Entonces es una ventaja que ellos podrían usar, pero otro factor, otra sección de superhéroes dice, es que no podemos anticiparnos a las situaciones, ¿no? Necesitamos que haya un crimen para poder detenerlo, si no estamos siendo prejuiciosos y nos estamos adelantando. Vemos un poco más de este banter entre varios. Y finalmente viene esta visión que le da a Ulises. Se pone muy mal, empieza a sudar, empieza a tener mucho miedo y le dice a Medusa: llama a los Ultimates porque viene algo choncho. Y justo aquí en esta parte es donde entra este tie-in o este complemento que se dio en el Free Comic Book Day del año pasado, donde vemos cómo James Rhodes,
War Machine tiene una relación amorosa con Carol Danvers, entonces va a visitarla porque la extrañaba, le quería dar sus besotes. Y mientras está sucediendo eso, de repente les llega el aviso por parte de los Inhumans de: carnales, ya cayó el problemón, viene Thanos a la Tierra. El Titán Loco, uno de los enemigos más emblemáticos que ahorita todo el mundo ubica por el hype que se ha generado alrededor de él por el MCU y cómo todas las películas de Marvel han estado construyendo este camino hacia la gran amenaza que es Thanos. Aquí no tiene el guantelete del infinito, entonces tampoco es el Thanos super poderoso que hemos visto en otras historias, pero aún así es bastante fuerte y tiene un armamento bastante intenso. Tiene armas, rifles, pistolas, tiene muchas armas de alto calibre que pueden ser muy peligrosas. Entonces Thanos llega a la Tierra y se sorprende de que ya lo estaban esperando los Vengadores y se queda de wow, 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 pero ustedes no deberían de estar aquí, ¿cómo supieron que yo iba a llegar? Empieza la escaramuza, empiezan los golpes, los trancazos aquí y allá, el plan de Carol de empezar a separar al equipo, unos atacan por la lateral, unos flanquean a Thanos, otros espérenme ahí, lo distraemos primero y ustedes ya llegan para el ataque sorpresa. Y todo iba muy bien, la ofensiva estaba resultando bastante efectiva, hasta que sin querer, queriendo, ¿verdad? Medusa está tratando de lidiar con Thanos. Roddy le dice: quítate que ahí te voy. Pero Thanos logra aventar a Medusa, choca contra Roddy en el aire. El misil de Roddy se desvía, impacta contra She-Hulk, dejándola noqueada y muy, muy lastimada. Y Thanos le da tremendo moquetazo a War Machine, que le truena la armadura, le truena los huesitos y me lo deja ahí tirado. Los héroes logran derrotar a Thanos, lo logran encarcelar, pero consecuencias fatales, porque Roddy, pues ya no está acá. Se nos fue el queridísimo War Machine, ya no está con nosotros y She-Hulk queda hospitalizada de forma muy grave. Regresamos al número 1, donde ya vemos en la siguiente página a Tony Stark bastante, bastante molesto, porque obviamente le acaban de matar a su mejor amigo. Va a preguntarle a Danvers qué diablos pasó, cómo es que Roddy está muerto, qué sucedió aquí, dame una maldita explicación. La explicación es: Ulises nos avisó que venía Thanos y le fuimos a partir el hocico a Thanos, pero Thanos nos lo partió a nosotros. Tony obviamente se enoja bastante y le dice: ya ves, te lo dije, te advertí que esto podía suceder, que no confiáramos en las visiones de Ulises porque algo malo iba a pasar. Y así es como terminamos este primer número con Carol, también muy lastimada porque era la pareja sentimental de Roddy, con She-Hulk un poco más, pues aceptando el otro punto de vista, porque termina diciéndole a Carol: ese es nuestro futuro, pelea por él. Como dando a entender que ya están cambiando un poco de personalidad, porque ya saben que en estos eventos siempre hay que los de un bando logran entender al otro, se genera un poco de empatía, entonces se cambian. Así como Spider-Man pasó de estar en el Pro Registration con Tony, después se pasa al Anti Registration con el Capitán. Entonces así es como concluye este primer número. Para mí estos son números bastante interesantes, son los números fuertes del arco de este evento masivo de Marvel. Conforme avancemos en las reseñas van a entender por qué estos dos me gustan más que el resto. De repente se pone como un evento de acción genérico donde los héroes se pelean porque se tienen que pelear en lugar de estar peleando contra villanos, pero bueno, cosas modernas de los cómics, vaya. Pero aquí empezamos con un opening muy interesante, abriendo este debate que sí te pone a pensar un poquito de si pudiéramos prever muchas de las circunstancias que nos lastimarían, lo que requeríamos, pero y si lo corregimos y los evitamos, no pueden presentarse nuevas situaciones, el futuro es fijo, se puede alterar, si lo alteras no generas una paradoja. Se abre una discusión bastante amena, bastante interesante. Vemos personajes con puntos de vista muy válidos por su trasfondo, por su background, por lo que ellos son. Maria Hill, al final de cuentas, es la jefa de S.H.I.E.L.D., que es un organismo de justicia, es un organismo gubernamental en cierta forma. Entonces, para ella los criminales son criminales y no van a cambiar. Pero She-Hulk es abogada, entonces tiene otra perspectiva, porque ella ha conocido clientes que quizás no eran culpables, pero los hicieron ver como culpables. Entonces empiezas a ver cómo su mentalidad va construyendo las acciones que van a tener dentro del arco, aunque de repente sí rompen esta cuestión y rompen
esta secuencia lógica de eventos o de pensamientos y termina siendo un relajo no tan coherente ni tan cohesionado como pareció al principio. Entonces, muchas gracias por haberme acompañado esta primera... sí, reseña en cierto sentido, pero también repaso de la historia. Obviamente, por la naturaleza de estos videos, pues va a haber muchos spoilers. Porque estamos discutiendo la historia precisa de los cómics. Igual y muchos no tienen la oportunidad de leerlos porque no les interesó, o querían comprar otros, o estaba muy caro, o no los están traduciendo, pero estos creo que sí. Según yo, por la importancia del evento, seguramente Televisa sí los trajo en español. La verdad no soy muy seguro porque no sigo nada que haga esa editorial. Pero si por algún motivo quedó algún hueco en la historia o algo así, pues bueno, esto también va a servir para que ustedes sepan qué está sucediendo en algunos cómics. Va a haber muchísimos, voy a tratar de que sean los más posibles. No va a haber tanto indie porque no leo tanto indie. La realidad es que mis gustos de cómics se centran mucho en DC, el Marvel, Tortugas, que es de IDW. Por ahí tenemos Back to the Future, que lo podríamos meter, que también es de IDW. Reborn de Image, también lo leí. Pero en general nos vamos a centrar en eso. Si ustedes tienen de nuevo alguna recomendación, déjenla en la caja de los comentarios. Si es factible, es viable, con todo gusto la estaremos haciendo. Los espero, yo creo que pasado mañana va a ser un día sí y un día no, para irle dando variedad. Y también vamos a empezar con Justice League Dark Side War, que es lo que ayuda un poco a entender lo que está sucediendo en Rebirth. No tanto, pero también vamos a estar platicando de esta épica conclusión de lo que fue la Liga de la Justicia de New 52 para dar paso al universo Rebirth. Entonces esperen ese video y también les recuerdo que hacemos streams en vivo en Twitch de varios juegos. Esta semana vamos a estar jugando Mass Effect Andromeda y Horizon para ya terminarlos. Y la próxima vamos a estar jugando LEGO Undercover, LEGO Worlds, que ya está la primera parte, donde tuvimos a Adrián de Tres Gordos Bastardos como invitado. Entonces, esa primera parte ya la pueden ver, pero la continuaremos hasta la próxima semana. Muchas gracias a todos, chicos. Dejen su suscripción, dejen su like, su comentario, y si quieren compartir esto para que más gente pueda convivir y crezcamos como comunidad que ama los cómics, las historietas, tanto de Marvel como de DC y de las demás compañías, pues se los agradeceré enormemente. Descansen y nos vemos la próxima ocasión aquí en The Fortress. Bye.